Bueno, aquí estoy. Si me dejan Lumi, Kita y Simona que andan por aquí, estoy dándole por aquí al suelo en las juntas en las que se puede rascar un poco con esto, rascando un poco, ahora lo pongo un poco más de cerca, para que podamos echarle ahí el líquido de las juntas para que queden, oh, Simona, para que queden un poco más rejuvenecidas, un lavado de cara. Así que voy a ver si... ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Qué vas a hacer con... ¿Qué me vas a hacer tú? ¿Qué me vas a hacer de compañía? ¿O de guardián? ¿O me vas a ayudar? ¿O a estorbar? Venga, echa para allá, venga, tira. No hay manera. ¿Y esta? ¿Qué? Mira, aquí. Ya. Esto no tiene precio, ¿eh? Simona, vais a ir los dos para allá, ¿eh? Venga, hala. Ya está. Haced puñetas. Oh, voy a poner un poco más abajo y alumí. Porque. Es que no hay... Lumi, para atrás. No hay tu tía, ¿eh? No hay tu tía. Ay, madre mía. Así, un poco por las juntas. Haciéndole un poco para que... ¡Uy! Deja los dos fuera de aquí. Venga, Lumi, fuera. Simona, vete tú también. Hala, hace puñetas. Venga. Madre mía. Esto es muy complicado con toda esta gente aquí, ¿eh? Esto es muy complicado. A ver si llevo un poco de orden. Porque son muchas juntas y poca orden. Mirad. Por ejemplo. ¿Veis? Así, por aquí. Que no tiene. Aquí ha llegado y no ha llegado. Pues le voy a rascar un poco por aquí. Y por algún otro lado así. Para que se pueda un poco... hacer algo, si esta gente me deja. ¿Veis? Le rasco con esto, que tiene así la punta afilada, le quito la primera capica y ya con eso luego se pinta con la pasta esta y queda maravilloso. Así que le dimos una primera capa un poco por la... Le dio gema así un poco generalizado por donde se podía y donde estaban las juntas más o menos bien, pero hemos visto que hay que cambiar un poco la estrategia. Así que... Vamos a ir dándole. Esto no es normal, aquí lo que tenga. Madre mía. ¿Qué hace? Rasca. ¡Ay! Mira, no sé si hago. Me están dando ganas de acabar con mi vida o con la de los demás. ¿Ha enseñado el suelo? Un poco. Bueno, quiero deciros, contaros algo. Ah, espera. ¡Ay! Sí, la que faltaba para el duro. Estoy yo aquí. Hola, quiero comentaros algo. ¿Cómo la cagué con el suelo? Bueno, no es cagar. Probamos de una manera. Lumi, échate para allá, que A vas a tirar ver, todo. el caso es Probamos de que... una manera y hay que Eso hacerlo un es. poco más. Yo seguí las instrucciones de Lumi. Igual podemos cambiar un poco de postura. No. Mira, Simón. Hombre, sí, ya. Venga, Lumi, encima mía. No, Un, dos, Lumi, tres, cuatro, somos cuatro, cuatro. ya. Los trotamúsicos. Espérate. Ahí. Bueno, el caso es que... El suelo no es de gominola, ¿eh? Lo digo por mis rodillas. Dios. Que llevo un rato de rodillas ya. Espérate. Espera. Adiós. Venga. Hola, Gemma, ¿qué tal? Hola. El caso es que yo seguí las instrucciones, me he visto mogollón de vídeos, de tutoriales y tal, y seguí las De la pasta instrucciones selladora de las juntas, ¿eh? de lo de la junta. Y seguí las instrucciones como marcaba lo de la junta. Ayer aparece la Maripi y mi tío Manolo. Que un poco más de experiencia tiene en el tema. Sí. Nosotros nos podía, así un poco como, igual había que hacerlo de otra manera, igual hay que hacerlo más ligera la pasta, pero ya está, La hasta ahí aligeré, pero llegábamos. claro, me daba miedo porque no la aligeré lo suficiente, pero me daba miedo de no...
Cari, estoy hablando. Más importante lo que tú eres. De no hacerlo bien. ¿Qué pasa? Porque viene mi tío y dice, no. A ver, claro que las instrucciones también cuando el azulejo es nuevo, claro, todo es nuevo. Y ahí la junta tiene mucho hueco, entonces la pasta necesita que sea espesa para que entre. Y que entre. En este caso, que hay poca junta, la junta es muy estrecha, hay que rascar para que se haga el hueco entre azulejo y azulejo, dice, con que le raspéis un poco y pintarlo prácticamente con una la pasta, brocha, dale. ¿Líquido? Muy líquido, no. Bueno, a ver. Pero... cremoso líquido. Sí, bueno. No pastoso como estaba ahora. No pastoso, eso es. No una pasta más bien dura. Para darle con la brocha, pero eso. Así que yo me voy a poner a fregar y Alejandro se va... a pasarle un poco la junta. Que no, muchas, ¿eh? Tampoco... No, lo, no lo hice tan mal, ¿no? No. Pero... Lumi. Pero sí que es necesario darle la vida bien. A ver. Que no soy yo, que es Lumi. Pues te levantas, lo pones aquí y ya está. Es que es ganas de estar... mira. Así se trabaja aquí. Ah, sí. Cari, las patitas de Lumi en la pared, cariño. Lumi, te vas a pillar cacho. Chicos, creo que es momento de que salgáis de aquí. Por favor, os lo pido. Así no se puede trabajar, ¿eh? Esto no es serio. Venga, todos fuera de aquí. Oli. Luego tengo que estar simpática, sonriente y agradable, ¿verdad? Un beso, anda. Un beso. Nos ha visto. Otro. ¡Qué paciencia! ¿La que tengo yo? ¿Quién trabaja con estos dos bichos aquí? No es fácil. ¿Y para qué te los traes para acá? Están en su casa, tienen derecho a estar aquí en su casa, ¿no? Ya, pero es que tú tienes que hacer cosas, guapi. Bueno, pues ahora los llevo para afuera, ¿eh? Y me dejan trabajar. Me voy a poner un poco de música y voy a trabajar al ritmo. ¿Y lo van a ver? No. Simona se está metiendo en el paraguas. Simona se mete en el paragüero, Simona se baña en el patio, Simona se mete en la ducha, Simona me tiene hasta... ¡Sí! Creo que voy a estar un rato solo. Si Simona volviera a nacer, no vea tú lo que le haría. ¿A que sí, Juan? Para los que sabéis de chirigotas, os acordáis de eso. Bueno. Hala, que sí, que todos para afuera. Venga, que voy a hacer aquí. Que aquí poco se va a enseñar, decir ya lo que os he dicho, que es lo que estoy haciendo. Repasar las cuatro juntas que se quedaron un poco así, pachán, pachín. Y ya mañana, o pasado, cuando le demos y quede ya acabado, os lo enseño. Y va a hacer tortillitas. Venga, hasta luego, majos. De patata para cenar. ¿Vas a pelar las patatas y las vas a picar? Sí, claro. Entonces sí. Me voy a esperar y a recoger. Venga. Adiós, gentes. De bien. ¿Qué pasa, disfrutones? Pues aquí estoy yo. Mientras Alejandro hace lo de la entrada, yo voy a pelar las patatas para hacer la tortilla para cenar. Que llevo no sé cuántos días con antojillo. Y me ha dicho mi cari que me la va a hacer. Así que nada, que le voy a pelar las patatas con la condición, me la va a hacer con la condición de que yo pele las patatas, pero yo te las pelo, me cuesta trabajo. Y nada, y lo dicho, que lo de la junta fue un error por mi parte. Fue el sábado creo que lo hice, sí. Y mira, yo ya le decía a mi madre, si yo sé que me voy a dar, que voy a hacer un trabajo de chino, pero que va a quedar bien, no me importa. Yo lo hago. Pero para esta mierda que ha quedado, estaba toda frustrada porque eso me lo había estudiado bien. Pero no salió. Y claro, cuando ya llegó mi tío y dijo, claro, no te ha salido porque tiene que ser así, criatura. Pues entonces ya lo entendí. Y lo vamos a hacer bien, claro, así pan comido. De todas formas,
los azulejos del suelo, las lozas, o como se le llame en cada el azulejo, están, no están todos por igual, sino que está un poco más levantado de un lado, otro un poco del otro. Y cuando encuentras dos azulejos iguales y tú pasas la espátula y se queda perfecto, pero perfecto, perfecto. Ahora, de esos cocos pocos. Y cuesta, la verdad es que cuesta, pero bueno, oye, con paciencia y una caña, pescaba el pescado. Así que, y pesca y pesca y sigue pescando. Así que nada, que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer y va a quedar súper bonito. Por lo menos que no se vea, que es lo que yo quiero, que no se vea las juntas negras, que me pone mala. Y le echa lejía, le echa el detergente verde ese que me hizo mi tía. Para el azulejo queda muy bien. Pero para el azulejo, para la juntada, por más lejía que eche, no hay solución. La solución es raspar y cubrir. Así que casi lo vamos a hacer. Y ya está. Y va a quedar chachipiruleti. Y me voy a quedar aquí picándole a este las patatas y luego ya el. Que os enseñe cómo hacer la tortillita. Hasta luego, Maricarmen. Ya yo. ¿Sabéis lo que es que uno hable alemán y el otro chino mandarín? Y sobre todo para una cosa. Pues eso nos pasa a nosotros. Para llegar al mismo punto, por diferente trato de una cosa y de otra. Y las dos juntas es el completo. Ya, pero tú Pues, te cierras y eres muy pero si yo cabezonico. no me he cerrado. Si lo estoy haciendo, ¿por qué me voy a cerrar? No, si yo no estoy diciendo lo que estás haciendo. Estoy diciendo que te cierras a escucharme. ¿Yo? ¿Imito lo que has hecho tú cuando te he estado hablando? No, ni sé tú. A ver quién se cierra a escuchar. Guapi. Pues eso, que ya has terminado. Casi, Ya casi. seguimos, voy a poner lo otro también. Sí. Ya solo falta es lo sobrante, que realmente era cuando está seco, pasas con el dedo y se va. Pero ya lo quitamos y ya está, porque mañana el trabajo que se va a hacer va a ser mucho más fino, va a ser casi junta por junta, mucho más rápido y mucho más. Y como eso, como lo hemos raspado un poquito donde no había llegado la pintura, la masilla, mañana va a ser casi, casi, yo creo. Que a ver, una cosa es la teoría y otra cosa es cómo quedará al final. Pero casi es como pintar. Bueno, Casi, porque no tiene mucho, no tiene mucho hueco, tiene muy poquito. ya. Muy poquito. Entonces casi, casi pasar la pasta, que será un poco más líquida que pastosa, si Simona nos deja algo, y ya está. Sí que hay un par de agujeros grandes que hay que cerrar, que son por aquí, en Sí, la puerta. Eso sí. sí que será. Con espesa, Sí, espesa. eso es como si fuera masilla de plástico. Bueno, como si fuera, no. Y ya está, prácticamente. Y ya de aquí, pues pasaremos al salón, que en el salón sí que tendremos, bueno, el salón y el resto de la casa. Uf, cómo se ha puesto de polvo solo con esto, ¿no? Ya. Que tendremos que ir a la par. Ya, uno limpiando. Claro, para que sea pasar, yo le paso o rasco. Y tú y yo Y pinto y tú yo pintas brocha. las juntas Y ya está. y ya está, y dejar secar y pasar la fregona cuando ya está seco, que es cuando ya se quedará. Sí, lo que dijo mi tío. Sí, eso, por eso te lo digo, porque lo dijo él. Vale, Simona, quítate de allí. No puede Ya. Un ir. día tenemos que decir la de veces que decimos Simona al día. Todos los que sean madres, padres y abuelos. Lo mismo, pero con los hijos. Pues ya está, ¿no? Pues sí. Hala. Aún cuando ya pasemos la fregona y todo, aún se quitará un poco más, ¿eh? Ya, sí, de De algunas que lo. quedan. Pero bueno, oye, va mejor, no se ve tanta negrura, ¿veis? Irá quedando mejor. Ostras, que pa los años que tiene el suelo y para lo que se ha pisado, Ya. ya está. Vale. ¿Has picado la patata rica ya o no? Sí. ¿Y seguro que está bien picada la patata o tendré que corregirte cómo está picando la otra?
No, porque mira, a diferencia de ti, yo te he preguntado antes cómo te gustaría que te la picara. Y te he dicho, como tú quieras. Pero en cuadradiscos. O como te salga a ti del... Chile, pues eso, yo... No, no, lo que quiero que se entienda... ¿Qué? Es que yo pregunto. ¿Y qué diferencia hay entre... ¿No tú has dicho, ha picado la patata como me gusta? Pues sí, la he picado porque te he preguntado, ¿cómo la quieres? Tú me has dicho cómo la quieres y yo lo he hecho. Cuando has picado los primeros te he dicho un poco más pequeño. ¿Has picado un poco más pequeño? Sí. Perfecto, cariño, muy bien. No problema. Se ha roto. ¿Qué? Adiós. Bueno... Gente divina y maravillosa. Os voy a enseñar una cosa que he hecho hoy. Mirad, que está todavía encolado. ¿Veis? Es una caja. Por detrás no es caja, tiene unas bisagras. Que va a ir así, en la pared. ¿A que no sabéis dónde? En el cuadro de luces. ¿Qué irá? Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, para que veáis. Así. Tapándolo. Y con esta... Con este asa que le he puesto, pues se levantará. Porque... A ver cómo os lo voy a enseñar. Esperad un poco. Que voy a poner el teléfono aquí en un cacharro que tengo. Aquí, así. Y ahí, ahí, ahí. ¡Al país! Así. Así, ¿veis? Y de aquí levantaré y toda esta parte se queda en la pared y solo levantaré la tapa. Así. Ya está. Ya está. Porque queda el cuadro de luces que está ahí... Pues está un poco feo. Yo creo que se puede soltar ya esto. Vamos a probar. A ver si está bien ya. No tengo que... retocarlo mañana un poco, pero yo creo que puede estar. A ver. Ay, sí, voy a tener que retocarlo un poco mañana, pero porque lo he ajustado tanto. Pues eso. Que esto va así, colgado en la pared, y de aquí es tirar, levantar y quitar los plomillos. Una cosita nueva que he preparado yo aquí. Y alguna otra cosa que me ha encargado mi cari. Que me tiene que decir cómo lo quiere. Y entonces, pues lo haré. Así que nada, voy a ver si hago la tortilla de patata. Que ya está. Que la había puesto mal las bisagras. La había puesto por dentro. ¿Veis? Mira. Ya está. Esto no es más, es una tontería. Así cuando haya que quitar los plomos, lo que sea, pues por lo menos el cuadro de luces está aquí detrás guardado, pues queda un poquito más apañado, ¿no? Con cuatro maderas que teníamos por casa, pues suficiente, nos apañamos. Ahora lo que no sé es cómo ponerlo en la pared para que quede bien pegado. Esa parte le va a tocar a Gema, creo yo. Yo tengo alguna idea, pero... Si lo confieso, me da miedo. Yo, a ver... Porque están los cables dentro. Voy a hacer un taladro, pero no creo que vaya a llegar hasta los cables. Pero me da un poco de yuyu. Así que, pero vamos, que mañana esto está colgado. Mañana ha pasado, esto está colgado. Y una cosita más que tenemos para enseñaros, cuando esté el resultado final. ¡Hala! Me voy, ahora sí, a por la tortilla. Ya está, casi ya está. Ya tengo la patatica y los huevos y la sartén bien caliente, ¿no? Venga. ¡Hala! ¡Al lío! ¿Estás luchando ya? Ya. ¿Te has quedado a gustico? Sí. ¡Ea! Pues esto está enseguida. Mi cari ha dicho... he comprado huevos porque igual te apetecía hacer una tortilla de patata.
No, apetecer no me apetecía. Sí, bueno. Un restaurante en el que trabajé hace muchos años, que hacíamos todos los días 17, 20 tortillas de patata. Pues hombre, uno acaba hasta aquí. Y en otro hacíamos tantísimas croquetas, aquella época en la que las bodas se ponían croquetas. Como en Navarra hay mucha costumbre de croqueta y de frito, de jamón y queso, la croqueta. Hasta aquí, hacíamos unos rulos, además unas masas gordas para cortarlas con cuchillo, dura, de esas que las tirabas al suelo y rebotaban. ¡Qué asco! Menos mal que después de eso hemos hecho croquetas ricas, ¿verdad? Pero también hemos hecho en cantidades industriales, ¿verdad? Porque unos años echábamos una mano en una peña en San Fermines para preparar el vermú y preparábamos croquetas. Y me llamaron a mí, que en aquella época pues estaba trabajando en correos. Y por las mañanas pues podía ir a hacer. Oye, ¿no querrás hacer de echarnos una mano y tal? Y iba yo. Y Gemma venía a echarme una mano también. Por solidaridad iba yo. Le pagaban a él, pero iba yo. Hombre, claro. ¿Cuántos cientos de croquetas hacíamos? ¿De cuántos sabores, te acuerdas? Jamón y queso, bola de queso, croqueta de jamón. Y luego se compraban algunas también. Frito de jamón y queso, croqueta de jamón y croqueta de queso. Yo no sé cuántos cientos de cada una. Una burrada. Y luego comprábamos otras ya que no nos daba tiempo a hacer, de chipirón, frito de pimiento, que frito de pero pimiento... Bueno. Por cierto, recomendable, frito de pimiento. En el canal de cocina, está. Cocina con Alejandro, está frito de pimiento. Y eso está... Eso, efectivamente. Y eso que Simona no lo conoce, cuando lo conozca... No, ni lo va a conocer. Mejor que no. Puñetera. Pero sí es cierto que hacer tortillas, pues no me gusta mucho. Pero por hartura, ¿eh? No por... Ya. En fin, que me voy. Pero bueno. Ahí va, lo tiro todo. Ahí va. Bueno, disfrutones, que yo creo que... Te vamos a dormir. Mira, mira. Ya está casi hecha. ¿Simona, quieres? Saco la lengua. Ari, ¿qué voy a hacer? Pues no. Ari, que... Aquí os dejamos, que mañana será otro día. Eso dice. ¡Hala! Sí, sí, maulla, ahora vas a tener tú también. Venga. ¡No me muerdas! ¡Qué cabrón el otro! ¡Te ha puesto para... rápido, a ver si habla Tomás y ha hecho rápido a grabar. ¿Quién, yo? No, tú no. No, no he dicho nada. No. No, que esto es explotación familiar, hombre. Yo le quiero salir los vídeos, ¿eh? ¿No quieres salir? No. Escucha, tú cuando vas a hacer pues ya podéis decir que no, que ya no tenemos receta de churro. ¿Vas a hacer los churros para merendar o no? Hoy. No, hoy no. Hoy no. Mañana. Hoy es el día, hoy está lloviendo. Mañana y hago yo un chocolate. Mañana va a llover más. Mañana. Y yo hago chocolate. Para mojar el churro en chocolate. ¡Qué rico! Sí. Para mí sí. A mí tampoco me gusta, pero a tu madre y a Alejandro sí. ¿Qué tal, disfrutones de la vida? Aquí estamos otro día pues no más. ¿No lo que está disfrutando? Ya hoy es el día siguiente. Ahí estuvimos haciendo eso. Y nada, esta mañana nos hemos levantado. Como todos los días. Y nos hemos venido a casa de la Isabelita a comer, que tenía lentejas. Comida de viejas, si quieres las comes. Porque he dicho yo me voy a poner ahora a cocinar y a hacer. Estoy vaga. Qué pereza. Oye, ¿ustedes las tomas falsas no las hacéis? Con falsedad. Con humor. No hacemos tomas falsas, Tomás, nosotros no. Somos directos. No. No hay repetición de la jugada. Porque. ¿Quién? No, mejor putear, que está tu madre ahí. Es que es más guay lo que hay detrás que lo que hay delante. Otro día me pongo yo el teléfono de resbalón aquí mirando para allá. Y es el último día que vengo. Ya el... Se está comiendo mi hermano. Un cachopán. Con morcilla. Y chorizo. Con chorizo. De la sierra. ¿De dónde es? Chorizo. De la sierra no, de las lentejas. De Alonso. De la sierra no, de las lentejas. ¿Y no
Bueno, del al horno. Con chorizo del al horno. Dos lentejas. Dos platos. Con su chorizo. Que yo no entiendo lo de las lentejas con vinagre. Hay gente que se lo come, yo no lo entiendo. No tienes que entenderlo. Con que se lo entienda el que se lo come, es suficiente. Aquí no la comemos con vinagre, ni no te la comes con lentejas. No, aquí no nos la hemos comido nunca con vinagre. Era tú, vamos, que aquí venía a traerlo, pero aquí está todo el mundo. Ahí ya se ponen las guindillas, es verdad. Es verdad, yo vivo en el extranjero, ¿eh? Las piparras. ¿A quién conoce las piparras para las lentejas? O para las alubias. Pues eso le gustaría, ¿eh? Experimento. Sí. Que es muy bueno. Unas piparras. A ver si lo que pasa es que no quiere salir, pero es bueno. Aquí en algún lado habrá piparras de esas. ¿Se venderán? No sé. ¿Quién le echa? Digo lo que hay aquí. No. No, que se está viniendo arriba. No. Y no cierran el canal, ¿eh? Eso para las tomas farsas. Pero igual después le ponía un pi. Ah, bueno, también es verdad. No. Lo demás que mi conversación iba. ¡Pi! Y luego Alejandro. ¡Adiós, Tomás! ¡Pi! El gesto de mi hermano, de mi madre por detrás, como hace mi madre. Bueno, soñadores, muchísimas gracias por los mensajes de ayer. Yo no vi mucho el vídeo, lo vi después cuando empecé a leer comentarios. No, no. Esto va así. Va directo. Antonio Ruano, otra vez, muchísimas gracias. No solo era lo que tú habías aprendido, o me acuerdo perfectamente de los mensajes, me acuerdo de la canción que nos regalaste a todo el mundo, me acuerdo de aquella noche. Todos aprendemos, en definitiva, y es lo que quería decir. ¿Sí? Así que nada, como si... Tú no, pero yo sí. Ah, vale. Yo también te quiero. Yo también. Así que nada, como siempre decimos, soñadores, por vosotros, por esta vida tan maravillosa. Y por los disfrutones de la vida. Y por nosotros. Oh, y por la Isabelita hoy, ¿no? Venga, va, también por ella. Venga. La lenteja. Y por el bocadillo de Tomás. Y por mí primero y todos mis compañeros.